Ven acá, ¿es la menor o no es la menor? No, esa es la menor. No es esa. Dije, no es esa, dijo. Esa no es. Porque han pasado una foto hoy en las redes sociales de una muchachona. Esa no es. Pero una embrota. Dije que esa es la menor. Ahora, la cara se parece mucho. Esa tiene más baúl. Mi compadre. Ey, sí, es esa. La carita se parece mucho. Y en la fiscalía. La carita se parece mucho. La menor. ¿Cómo que qué? Ella tiene que ir porque se le está llevando un proceso. Incluso, acuérdate que la... La metieron en la cámara GESEL para interrogarla. ¿Qué es eso? Una cámara que ponen a los menores, sobre todo, para ser interrogados. Entonces hay unos cristales que la persona que está adentro no mira hacia afuera. ¿Y aquí entonces, hay de esa vaina de la película? Sí, hombre. ¿Aquí en Santiago hay de eso? Sí, hombre. Acuérdate que la hijastra de Pablo Ross también la pusieron en esa cámara, que tú estuvimos hablando pero aquí. Pero que yo no sabía que en Santiago tenían eso aquí, Apóstol. Bueno, pero que es una tontería, mi niño. Eso pone unos cristales polarizados que no se ve de adentro para afuera. Yo te voy a decir algo. Una tontería. Claro, los tacos y los pantalones hacen la gente. Bueno, yo no sé. Pero que Dios bendiga esos tacos y esos pantalones y ella. Ahí peca cualquiera. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Ten piedad. Señor, aleja a esa mujer de cualquiera de nosotros y los que nos están escuchando. Aleja Chayanne. ¿Cómo que de mi hermano macho macho? Toma. Hey. ¿Macho macho? No, yo estoy pidiendo por todo. Por todo. Ahí cualquiera se fuñe la vida. Esa tú no. Mujer, van tres. Gobierno, van tres. Mírame a los ojos. Abre los ojos. Mírame a los ojos. Mira, yo te lo voy a enseñar. Esa mujer se acabó con la vida de un coronel y de un general. Tumba un gobierno. Dionisio, mírala bien y dime que tú no rebala. Reprende, señor. Ah, reprende que aparezca. Reprende que aparezca. Yo que conozco a él. Le gusta el deporte a él. Ah, ya tú ves.